Boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão de Conversas com Serralvos no eixo da paisagem. Este programa vai em encontro da missão de, da Fundação de Serralvos de comunicar e divulgar a ciência numa aproximação destes temas com o grande público. Na próxima, aproveito para, para avisar que na próxima segunda-feira também se irá realizar outro, outro, outra conversa com esta, com esta temática neste caso com a Corinne Price, sobre o Jardim Suíço de Shuttleworth. Uh, duas boas-vindas à nossa moderadora Helena Freitas e ao nosso convidado Esteban Marrique Reol. Uh, ele, passo, passo a apresentá-los. Helena Freitas é doutorada em Ecologia pela Universidade de Coimbra, em colaboração com a Universidade de Belfield, na Alemanha. Desde 2003 é professora catedrática na área da biodiversidade e ecologia do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências uh, e Tecnologia da, da, da Universidade de Coimbra. Uh, atualmente é coordenadora da, da unidade de investigação Center for Functional Ecology. Uh, representa Portugal no IPBES e desde o ano passado coordena a equipa diretiva do Parque de Serralves. Esteban, Esteban Marrique é biólogo. Doutorado em Biologia pela Universidade Autónoma de Madrid. Atualmente é o representante nacional do Ministério da Economia, Indústria e Competitividade de Espanha, no programa euro, europeu ERANET, de investigação Bio, biodiversa. Estuda eh, o depósito de nitrogênio atmosférico e fósforo nos Alpes do Parque Nacional do, do Mediterrâneo e é diretor do Jardim Botânico de Madrid. Relembro eh, que o chat está disponível eh, a qualquer momento por, por, de forma escrita, eh, sendo que no final poderão colocar diretamente as vossas questões ou, atra, através da, da, da funcionalidade de levantar a mão. Agradeço a todos a vossa presença e passo a palavra à professora Helena Freitas. Muito obrigada. Esteban, te vou introduzir um pouco em espanhol, mas depois, creio que se hablo despacio me entenderás. Perfeitamente. Muito obrigada pela tua disponibilidade para estar conosco hoje, aqui neste, neste evento. O Esteban é, de facto, um velho amigo, enfim, uma força de expressão, um amigo de longa data, um amigo de coração, que eu tenho muito gosto em receber hoje Uh, em o diretor do Jardim Botânico de Madrid, onde ele tem que ele tem dirigido com, com imenso empenho, imenso entusiasmo, e imensa qualidade que sempre colocou nestas, nestas tarefas e, e, e de facto o Jardim Botânico de Madrid é um, um excelente exemplo do que pode ser um, um espaço que é simultaneamente um espaço de ciência de aprendizagem, de formação, mas também um espaço de lazer, de usufruto e de cultura no centro da capital espanhola. É, é um gosto imenso poder visitar este jardim e os seus, uh, a sua diversidade de espaços, a sua beleza estética, uh, a diversidade de plantas que consegue colocar e o enfoque especial que tem dado a, ao estudo das plantas e dos fungos, percebendo de forma muito clara a relação que existe entre estas formas de vida e a importância que tem a zootecnia também na ocupação da terra e na, e, e na boa ocupação da terra. E, e de facto, é neste exemplo, nesta oportunidade de estarmos com Serralves, que é também um dos, uma das pérolas nesse sentido do que o melhor Portugal tem na, nesta, nesta sintonia entre, de facto, a cultura, as artes e também a paisagem. Eu perguntava-te, começo a perguntar, Estevão, se achas, digamos, o que é que, na tua opinião e desta experiência que tens na condução do Jardim Botânico de Madrid. O que pensas que, de facto, estes espaços, que são também urbanos, podem representar no, no, no quadro, digamos, da pedagogia que temos que fazer da, da nova centralidade que a natureza representa e continuará a ter, e, e de que forma é que achas que eles podem ser também espaços desta nova pedagogia da natureza enquanto parte mais. E essencial da nossa atividade, das nossas vidas, dos nossos cotidianos, apesar de, de serem também espaços profundamente urbanos. Não é? Que desafio é que isto significa para ti, à tua maneira, com toda a liberdade, deste, te portanto, a possibilidade de nos apresentares o Jardim Botânico de Madrid e aquilo que pensas que é, de facto, o melhor que tem este, 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 este jardim. É. Muchas gracias, Elena. Eh, la verdad es que es un placer estar con vosotros, sobre todo contigo. Nos conocemos hace tanto tiempo ya que, y hacía tiempo ya que no nos veíamos, con lo cual es un placer eh, poder compartir un ratito con, contigo y con todos vosotros. Quisiera sobre todo agradeceros que hayáis pensado en el Jardín Botánico de Madrid en hacer esta presentación y, y yo creo que es una buena oportunidad para mí para daros a conocer un jardín botánico eh, que tiene una historia y que es lo que pretendo un poquito contar y una segunda parte en la que contaré qué cosas hacemos. ¿no? En cuanto a, tu, a tus preguntas de, de, de cómo veo yo un jardín botánico en el centro de una ciudad, la verdad es que es, eh, es un, primero es un problema histórico, no, no todos los jardines botánicos están en el centro de la ciudad, pero sí que es cierto que aquellos que históricamente... Eh, hace ya muchos años estaban en la periferia de la ciudad, pues con el tiempo han ido, han sido absorbidos por la ciudad y estos han tenido que adaptar. Y yo creo que aquí el, lo más importante es que el jardín botánico ha sabido adaptarse muy bien. ¿no? no solamente el Real Jardín Botánico de Madrid, sino otros muchos jardines botánicos que también están en el centro de las, de las ciudades. No obstante, la adaptación nunca termina. Como tú bien sabes, en ecología todo cambia, todo evoluciona. Y desde luego el jardín botánico tendrá que evolucionar y, y poder eh, sobrellevar los retos que ahora mismo nos impone, por ejemplo, el cambio climático, el cambio global, la contaminación, las nuevas enfermedades, eh, las nuevas pestes que nos llegan, en fin, que todo esto es a lo que el jardín botánico tendrá que ir aprendiendo a adaptarse. Y si os parece bien, yo había preparado una presentación y si os parece bien, paso a, a compartir pantalla y empezamos a, a, a verlo. A ver cómo si me sale bien. Yo creo que sí, ya lo hemos intentado varias veces. Y únicamente me decís si se ve. Sí. ¿Sí? sí. Bueno, pues eh, com eh, comenzar diciendo que el Real Jardín Botánico es eh, en realidad un instituto de investigación que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como veis eh, aquí abajo, y por lo tanto dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hay mucha gente que cree que el Jardín Botánico es un, es un organismo perteneciente al, al Ayuntamiento de Madrid, pero no es así. Es un instituto de investigación dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y me gustaría presentaros eh, esta tarde a todos eh, vosotros. Eh, bueno, deciros que siento mucho no hablar nada de portugués excepto obligado. Es lo único que sé decir en portugués. Eh, mm, intentaré hablar despacio, aunque tengo costumbre de, de, de hablar muy rápido. Intentaré vocalizar bien para que se me entienda. Eh, eh, con la menor dificultad posible. Daremos un pequeño paseo por la historia desde el siglo XVI, que es quizá un primer intento de, de jardines en España, e iremos pasando por siglo a siglo hasta llegar a la, a la actualidad del de Real Jardín Botánico. Empezando por el, el siglo XVI, eh, lo más importante es eh, apreciar que en ese entonces las plantas eran fundamentales. Pero no solamente fundamentales por su naturaleza o, o, por la, o, o por el tipo de paisajes que puedan formar, sino fundamentales para la economía de los países. Y no tenemos más que pensar en ese siglo XVI y finales del siglo XV, las peleas entre Portugal y España para ver quién conseguía las mejores rutas para llegar a las islas de las especias, que no son ni más ni menos que plantas. ¿no? Y que es gracias a, a estas especias que muchas. Eh, eh, Muchos eh, ciudadanos y, y muchos países se pues, hicieron enormemente, enormemente ricos. Eh, elementos muy, muy importantes en, en los primeros jardines botánicos eh, son los denominados jardines o huertos de simples, que eran eh, jardines de plantas medicinales y quizá el más antiguo estuvo situado en, en Valencia. Eh, un, un hito fundamental eh, que tiene que ver con, con la creación de los jardines botánicos tal y como los conocemos. Hoy en día, o sea, más allá de lo que eran jardines eh, eh, o huertos de simples, huertos de plantas medicinales que se utilizaban pues, para la medicina eh, de, de, en aquel tiempo, fue la primera vuelta al mundo de Magallanes El Cano, eh, que vosotros ya seguro que conocéis, entre los años 1519 y 1522. Y esto es importante porque, porque dio la posibilidad a los españoles de competir con los portugueses para poder llegar por el occidente a las islas de las especias a la especiería que llamaban que llamaban en, en, entonces ¿no? eh, y esto es muy importante porque eh, da a entender eh, cómo las plantas mueven la economía en esa época son básicamente un siglo XVI en el que las plantas eh, son lo más importante con, con diferencia. Y también eh, destacar cómo hay primeros eh, viajes que eh, sobre todo tienen que ver con, con el descubrimiento de América y que dan lugar a la necesidad de tener jardines botánicos de aclimatación de especies exóticas como el primero que se hizo en la ciudad de Aranjuez, en el sur de Madrid, eh, ordenado por el rey Felipe II. Estamos hablando, por tanto, del siglo XVI. Y, y por esa época, eh, justo des, después de crear este, este jardín botánico, eh, por, a través de la influencia de Andrés Laguna, eh, precisamente uno de los traductores, de, de, de uno de los, el primer traductor al, al, latín del discor, digo, al castellano del Discord desde el latín, eh, es la expedición a Nueva España, o sea, a México, de Francisco Hernández de Toledo entre los años 1570. 1577 ordenada por Felipe II pues, para la búsqueda de nuevas plantas eh, de utilidad. ¿no? Y de ahí tenemos pues, la introducción no solamente de la piña, el grano de cacao o el maíz, sino también de gran cantidad de plantas ornamentales o de árboles que fueron hibridados en Aranjuez y que luego se esparcieron por toda Europa como árboles de paseo. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el plátano oriental. Y occidentales de esta primera expedición de francisco hernández existe una, la edición de una, de una flora una flora de la españa de la nueva españa de, de, de nueva españa de méxico que se conserva en el, en el real Jardín no no este no se conserva en el real jardín botánico esta se conserva quiero recordar que en, en, el, en el palacio real o en el palacio de eh, el escorial Pasamos al siglo XVII y nos fijamos sobre todo en el nacimiento de la taxonomía como ciencia y aquí hay nombres fundamentales en la ciencia botánica como son Rey, Magnol y Tugnefort, sobre todo Tugnefort. Eh, Tugnefort es como el, el gran eh, creador de una primera sistemática, una sistemática que no tiene que ver eh, con la binomial que conocemos después de Carlos eh, Linneo, que es una sistemática de, que, que eh, describe eh, eh, las especies con, gran, con muchas palabras, con, así, con una frase, un poco haciendo siempre alusión a, a, su, a su utilidad. Pero realmente eh, es Carlos Linneo que, aunque reconoce la labor de Turnefort en el siglo XVII y, en, y, a, y, de, y de John Ray, pues es realmente quien... Eh, 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 crea la sistemática y realmente la estabiliza del todo en el siglo siguiente. Eh, Tournefort, como decía, lo debemos destacar como la, el, el botánico que describe el concepto de género, que es un concepto fundamental para entender todo lo que tiene que ver con la sistemática eh, botánica. En el siglo XVIII, el siglo de las luces, entramos eh, ya en el tema fundamental de una consolidación real de la ciencia, de la ciencia botánica y realmente un, un, un escaparate fantástico para entender muy bien eh, la importancia de las plantas en ese siglo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en este siglo, eh, debido a, a, a que um, Carlos Linneo es capaz de montar un sistema de, de clasificación de las plantas, que permite llegar a las especies e identificarlas fácilmente para no confundirlas eh, con otras, pues eh, llegamos a un punto en el que es posible asignar a una planta y siempre a la misma con un nombre determinado que está constituido por, por, dos, por, por un, el nombre del género y el nombre de la especie. Eh, eh, asignaré también una función y eso para, eh, es, es francamente fundamental porque te puede permitir ir a buscar precisamente esa planta y, ni, y no ninguna, ninguna otra. Eh, destacar cómo Carlos Lineo se fija, se fija en España y se fija en España, pero no solamente en España, sino en la península ibérica y la describe aquí, está en, en latín, como un lugar... Con una botánica bárbara, ¿no? con una enorme cantidad de especies, eh, comparado, por supuesto, con lo que él conoce del norte de Europa, ¿no? de, de su Suecia natal. Eh, él nunca viene a España, pero no obstante, sí que viene algunos de sus discípulos, que lo veremos más adelante, y eh, es el, el que describe una buena proporción de las eh, plantas eh, de la península ibérica, no solamente de España, sino también de Portugal. Eh, para, es justo a mediados del siglo XVIII eh, que el Jardín Botánico es creado por orden de eh, eh, Fernando VI en, en un sitio que no sé es que está ahora mismo localizado, que se llama migas calientes que está cerca del río Manzanares y donde eh, eh, se asienta durante 20 años más o menos. La, la planta es dibujada eh, está aquí a la izquierda de, de, la, de la imagen y es un botánico un jardín botánico que ya no se conserva nada de él en absoluto. Es poco después, eh, bueno, es eh, José Kerr, el primer botánico, el primer catedrático de botánica de este jardín botánico de, de migas calientes, es eh, el, el primer botánico que eh, empieza a tener eh, mucha conciencia de, de lo que es la sistemática botánica y de hecho tiene mucho, mucha correspondencia con Carlos Isneo, Linneo y con algunos de sus discípulos. Eh, poco después, como decía, 20 años después de la fundación del el jardín botánico de Mías Calientes eh, Carlos III en 1781 ordena el traslado del jardín botánico a lo que hoy conocemos como el Paseo del Prado ¿por qué? Porque su intención es eh, darle vida y darle una nueva eh, vista y un nuevo paisaje a una zona que estaba muy depauperada en, en Madrid y que de alguna manera estaba relativamente cerca de lo que se conocía como el Palacio del Retiro y el jardín y los jardines del Retiro. Aquí tenéis una imagen de un cuadro pintado por Pared, que da Luis Pared, que era, Paret, que era el, el pintor de la corte en aquel momento, mostrando una fiesta justo delante de la puerta del rey o, o puerta real del Real Jardín Botánico. A la izquierda, pues, una imagen de Carlos III Niño, que, eh, que si os fijáis bien, pues, tiene en la mano precisamente una flor, lo cual quiere decir eh, un poco eh, la importancia que le da este rey a la ciencia y, en este caso, a la ciencia botánica. Eh, el, 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 el diseño de este nuevo jardín botánico que se situará en, en el Paseo del Prado de, de Madrid se lo en, encarga a dos arquitectos importantes que son Francisco Sabatini y Juan de Villanueva que sustituye a Sabatini a la muerte de, a la muerte de, de este primero ya sabéis que Juan de Villanueva es también el arquitecto que diseña el, y finaliza el Museo del Prado no el edificio del Museo del Prado entre otras muchas obras que tienen Aquí, en teoría, dado que la presentación estaba hecha para PowerPoint, pues había una serie de juegos, pero como ha habido que transformarla en, en PDF, pues estos juegos de, de los diferentes planos que dan lugar a, a, al, al, nuevo, al nuevo jardín botánico, pues se ha venido un poquito abajo. De alguna manera, eh, a la, arriba a la izquierda eh, se observa el primero de los diseños, el, el diseño de Sabatini del, del Jardín Botánico. Como se ven, hay textos donde se explican eh, dónde se van a colocar las cosas y qué tipo de, de, de servicios son los que se van a colocar en cada lugar. Y curiosamente es todo el texto que existe. No existe más texto de explicativo de este plano que este que está escrito aquí. Y algo parecido pasa en el que está colocado eh, abajo a la derecha. Eh, que si veis en esto de aquí está también un texto no se puede leer aparte que es muy complicado incluso en el original pues es eh, todo el texto y toda la descripción que tenemos de ese jardín botánico con lo cual pues ha habido muchos problemas a la hora de recuperar su nuevo su antiguo trazado en el nuevo diseño que os mostraré un poquito más eh, más adelante esta <coughs> Es la puerta real, como habíamos visto en el cuadro de pared previamente, diseñada por Sabatini en 1781 y este es su, su estado actual, que como veis es un estado de conservación bastante bastante bueno. Este es un edificio que está diseñado por Juan de Villanueva y es un edificio que fue concebido como Catra, la parte central donde está la gran puerta y a los laterales dos estufas, dos grandes estufas de, como si fueran a modo de invernadero pero que nunca pudieron funcionar como invernadero porque fueron orientadas a poniente en lugar de a sur, con lo cual el sol solamente le daba por las tardes y era un sol excesivo, con lo cual eh, nunca llegaron a, hacer, a, hacer, a llevar a cabo su función de, de invernadero. ¿no? Esta es la otra puerta, la segunda puerta de, del Jardín Botánico, la que está enfrente del Museo del Prado y que llamamos Puerta de Murillo por estar enfrente a la, a la Puerta de Murillo o a la Plaza de Murillo del Museo del, del Prado y que es diseño de, de Villanueva también. Y esto es un ejemplo de uno de los fontines que, de los que hay localizados, un total de, de 16 fontines antiguos eh, que eh, adornan el centro de cada gran cuadro que veremos luego más adelante, eh, que es en las unidades en las que se divide el jardín botánico para ir colocando las diferentes plantaciones de, del propio jardín. Esta es una antigua alberca, un, un, una gran piscina de, de contenedor de, de agua que funcionaba extrayendo agua subterránea con, con una noria y se utilizaba para el riego de todo el jardín. El problema que tiene el agua de Madrid o de esta zona de Madrid es que es muy calcárea y daba muchísimos problemas en, en el riego, por lo cual actualmente este agua eh, se mezcla con agua del canal de Isabel II, con agua limpia, para diluir eh, la cal y que no sea tan, tan eh, salada o, o, crea, o crea tanta salinidad en, en el suelo de regadío. Comentaros que en este traslado de, desde, desde el, el jardín de migas calientes al jardín del retiro o del paseo del Prado, hay un, un personaje, un botánico fundamental, que es Camis, Casimiro Gómez Ortega, el primer catrático de este nuevo jardín, y que curiosamente es el que va a promover todas las importantes expediciones botánicas, tanto a Latinoamérica como a Centroáfrica o como a Filipinas. Eh, eh, la verdad es que es un botánico muy, muy activo y que consigue movilizar gran cantidad de fondos para eh, beneficio del propio jardín y de entonces pues, de la propia corona. ¿no? Y vamos a hablar ya directamente de estas expediciones, muy por encima, porque son las que en un principio han enriquecido el jardín botánico y en el fondo siguen siendo o siguen formando el valor más importante del de actual jardín botánico. Eh, hay, vamos a centrarnos sobre todo en, en, tres de, en cuatro de ellas, eh, eh, porque tampoco tenemos mucho tiempo y, y de una forma muy breve, iniciando la que se organizó durante el periodo de Fernando VI, que es, eh, en, en, se manda una expedición para delimitar, hacer los límites del Orinoco, del río Orinoco, lo cual quiere decir que era ver la separación entre Venezuela, lo que es hoy Venezuela y Colombia. El, el, el viaje, la expedición al Virreinato del, del Perú que es lo que hoy sería Pelú, Perú, Bolivia y Chile. El, la expedición al nuevo Reino de Granada, eh, que es, en aquel momento era Colombia, eh, el Istmo de Panamá y parte de Venezuela. Y, el reinato, eh, y la expedición al virreinato de Nueva España que es lo que actualmente es eh, de México. También eh, tuvo lugar y se formó desde el Jardín Botánico la, eh, la famosa expedición Malaspina, que dio la vuelta al mundo tomando gran cantidad de datos científicos, o la expedición a Guantánamo para la destrucción de la flora eh, de, de Cuba, o la Real Compañía de Filipinas, que hizo una expedición que sea famosa por el tema de la pandemia, puesto que fue la denominada... Eh, expedición filantrópica de la vacuna que fue la que llevó la vacuna en la viruela a todos los eh, habitantes de las Indias eh, de las Indias Americanas de, de, América, de América y de, de Filipinas y que incluso llegó hasta, hasta el sur de China hasta Macao. Empezando brevemente con la primera de ellas, los límites al Orinoco, eh, decía antes que había un discípulo de Carlos Rigneo que, que sí que vino a España, que es Perlefflin que también es un botánico muy destacado, muy buen discípulo de, de Carlos Linneo, y que es el que, junto con Pedro Virgili, que es el que convence al rey para crear un jardín botánico en Cádiz, a, a, montan esta expedición. A, a los, es, son enviados para delimitar los límites del, del, del Orinoco, y precisamente con intención de traer plantas y colocarlas o hacerlas crecer en el Jardín Botánico de Cádiz, que se crea por aquel entonces, para eh, luego en todo caso pasarlas al Jardín Botánico de Aranjuez o al Real Jardín Botánico de Madrid, donde una vez aquí metadas en Cádiz podrían ya resistir mejor en, en, estos, en estos dos jardines más, más céntricos de la, de la península ibérica. Aquí hay que destacar eh, dos dibujantes importantes. Ya sabéis que la descripción de las plantas nuevas tenía que ver con la recolección de material que se secaba y se enviaba tal cual seco o bien con el dibujo de las plantas con todo tipo de detalle para permitir las, la identificación por los botánicos eh, que había eh, trabajando en aquel momento en el Real Jardín Botánico. La siguiente expedición interesante es la llevada a cabo al Reino del Perú, como habéis mencionado al principio, y aquí son cuatro los científicos eh, botánicos, Hipólito Ruiz, José Pavón, Joseph Dombey y Juan Tafalla, quienes viajan a, a, a lo que era el antiguo Reino del, del Perú, que aquí en el mapa incluso incluía el nuevo Reino de Granada, que luego se divide del Reino del Perú para, porque era un, un terreno excesivamente grande, eh, y que... Eh, pues tiene una producción eh, botánica muy importante en láminas como las que estáis viendo, con todo tipo de detalles que permitían la descripción de las especies simplemente con el hecho de mirar las láminas aquí en el Jardín Botánico. De este, eh, reinato del, de este viaje al Virreinato del Perú, pues hay un... Hay un, un texto que está escrito en, lo, en la flora que se, que se publicó, eh, se va a publicar en su momento, que es Flora Peruviana y e Chilensis, eh, Prodromus, eh, de Ruiz y Pavón, eh, para que nos demos una idea de cuáles eran las condiciones con las que estos científicos tenían que moverse por el mundo a hacer este tipo de estudios. Dice calor, cansancio, hambre, sed, desnudez, falta de todo, tormentas, terremotos. Plagas de mosquitos y otros insectos, continuos riesgos de ser devorados por tigres, osos y otras fieras, a, asechanzas de ladrones e indios infieles, traiciones de nuestros mismos esclavos, caídas de precipicios de los montes y las ramas de altísimos árboles, pasos de ríos y torrentes, el incendio de la, de la Macora, el naufragio del San Pedro de Alcántara, está hablando de los barcos. Eh, en los que iban. La separación del compañero Don Bay que decide que, que no continúa con, con la expedición, la muerte del dibujante Brunete y lo más sensible de todo, la pérdida de nuestros manuscritos. Era una cosa muy habitual, trabajar mucho durante muchos años y que luego por algún motivo, por alguna catástrofe, pues se perdiera todo el trabajo que se había, que se había conseguido. ¿no? no obstante, de esta, de esta expedición... Eh, en la que se formaron eh, o, o fueron cuatro dibujantes importantes: Isidro Gálvez, José Brunete, José Rivera y, Fernando, y Francisco Pulgar. Eh, se conservan en el Real Jardín Botánico 2.264 dibujos de, de plantas en, y 10.000 pliegos de herbario correspondientes a 3.000 especies botánicas extintas. Lo que quiere decir que, a pesar de que se perdiera mucho material, pues mucho es todavía lo que se ha conservado y que se conserva en muy buen estado. En el, en el real jardín botánico eh, 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 pasamos siguiente a, al siguiente viaje rápidamente el, en la expedición al nuevo reino de granada esta es una expedición fundamental porque es un cambio un cambio total de la forma de trabajar de la forma de hacer y aquí destacamos a josé celestino mutis eh, un, un botánico nacido en Cádiz y formado en el jardín botánico de Cádiz que viaja a mediados del siglo XVIII al Nuevo Reino de Granada a Colombia y tiene como y consigue como encargo lo que llamaron la expedición botánica al Nuevo Reino de Granada que consiste en la descripción de toda la flora de, 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 los, de los entornos, ¿no? de los entornos naturales de, de, de donde se estaban quedando. Aquí a la derecha, a la izquierda veis a José Celestino Mutis, que era un sacerdote eh, que se ordenó primero aquí en España y luego tuvo que ordenarse también allí en, en Colombia por motivos políticos. Y a la derecha veis una, una planta que se la dedica Limneo a Mutis, que es la Mutisia, y que si veis está dibujada Formando las, las siglas del nombre de José Celestino Mutis, una J, una C y una M. Eh, decía que el viaje de José Celestino Mutis a, al Reino de Granada, eh, al nuevo Reino de Granada, era un cambio importante porque no solamente eh, Cambia la metodología, sino que también cambia la forma de hacer dibujos. No tienen nada que ver el dibujo de la expedición Mutis con el resto de dibujos. Y de hecho, muchos de los dibujantes no son españoles, son dibujantes locales a los que forma José Celestino Mutis, los que hacen realmente esta enorme colección de dibujos, eh, de los que se conservan en el Real en el Jardín Botánico más de 7.000. Eh, da una idea eh, realmente del, del enorme trabajo y de hecho, José Celestino Mutis es considerado un héroe nacional, y eh, muere allí, no, no regresa nunca a, a España y de hecho es una pena porque tampoco ve publicada la flora que tenía como encargo realizar. Llegaron los, eh, los dibujos, pero nunca se llegó a escribir ni a describir muchas de las especies que, 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 se, que se describieron en, en, en los dibujos. Tenemos eh, otros dos ejemplos de, dos, eh, de una pasiflora a la derecha y una esfarcia a la izquierda. Veis la calidad de, del dibujo, la verdad es que verlos al, en, al natural es una auténtica maravilla, porque es auténtico arte. Aquí tenéis una histología a la izquierda o una carica a la derecha. El detalle del dibujo es eh, enorme y permite, mira, a, por ejemplo, en el caso de la carica, pues se ven ahí todas y cada una de las piezas del, de la flor, ¿no? Para poder ser descrita. O incluso pues, eh, formaciones de dibujos eh, para conseguir que toda la planta entera, muy, muy grande, pues se eh, eh, quepa eh, de una sola vez en una sola hoja. ¿no? A la derecha está la descripción de, o la, o la, del, del cacao, de teograma cacao. Y aquí un ejemplo de, de una especie que fue descrita eh, y que lleva el nombre de la condesa de Chinchón. Eh, uno de los personajes fundamentales de, de, la, de la época y que se llamó la planta cinchona o varifolia y que es la planta de la cnina. Eh, realmente es una importancia eh, enorme y cinchona, eh, cinchona viene de, eh, dedicada a la princesa o condesa de Chinchón eh, por ese motivo. Esta es la edición de la flora del nuevo reino de Granada. Es que se empezó a editar en el año 1952, que con, comprenderá un total de 54 volúmenes, de los cuales, pues, eh, sola, eh, deben de faltar aún por editar unos 14 o 16 volúmenes. O sea, todavía la flora, la gran flora que visualizó eh, José Celestino Mutis, no ha sido todavía completada y no está del todo editada, y, hay, y aún se siguen identificando algunas de las especies que mandó dibujadas o que mandó en, en el material de herbario. Y por último, eh, muy brevemente, el, el viaje a, al Virreinato de Nueva España. Aquí es importante do, eh, tres botánicos, eh, que son Martín Sese José Mariano Mo, eh, Mociño, Cese, Mociño y Vicente Cervantes. Eh, hay dos dibujantes importantes, que son Atanasio Echevarría y Vicente de, de la Cerda. Y de estos se conservan pocos dibujos en el Jardín Botánico porque, pues por problemas de, de lo que fue ya en principios del siglo XIX, con la entrada de Napoleón en España y en Portugal, pues eh, los dibujos no, no, no llegaron a España, sino que llegaron a Francia y de Francia pasaron eh, a Suiza y bueno, pues están en una colección privada eh, que, no, que, no es la, que no es el jardín botánico. Muy pocos se conservan en el jardín botánico, que son 119, eh, y en el Hunt Institute, que es el que, donde acabaron la gran mayoría de ellos, que son un total de 1.800 dibujos, también de muy, muy alta calidad. Eh, comentar que de México pues, eh, se describe por parte de, José, de Antonio José Cabanilles, eh, uno de los directores del Real Jardín Boténico a finales del siglo XVIII, el género Dalia, género Dalia que se ha introducido por primera vez en Europa desde méxico por volviendo de, uno de, estos, de una de estas expediciones y que posteriormente pues, se convierte en una de las plantas fundamentales pues más queridas y más amadas por, por mucho público y se extiende por todo el mundo en cantidad de, de variedades y, y formas y pasamos al, al siglo xix un siglo en el que aunque se estabiliza la ciencia botánica realmente en el jardín botánico ocurren muchas cosas desde la llegada de los franceses por ejemplo eh, hasta pues eh, gran cantidad de problemas durante la segunda mitad del siglo xix con los cambios que tienen lugar en los, en los diferentes gobiernos que van pasando y las sustituciones de, la, de reyes. ¿no? Fernando VII pues es el absolutista, muy afrancesado, eh, que, que realmente poca ya, presta ya poca atención a la, a, la, a la ciencia y menos a la ciencia botánica. Y llegamos ya pues, a un periodo en el que Isabel II parece que vuelve, que es la hija, eh, eh, vuelve a, a tener algo, algo de interés por la ciencia pero que realmente es muy pasajero y su interés es más político, más de, más de utilizar la ciencia para hacer política en, en el imperio español en aquel momento que realmente por interés científico. Comentar cómo en este siglo XIX, se, dentro del jardín botánico, pues se estabilizan las enseñanzas oficiales de la agricultura, lo cual es un elemento para la historia, por lo menos botánica y agrícola de, de España, eh, fundamental. Eh, comentar también que es uno de los directores, Francisco Antonio Fea, eh, de origen colombiano, nacido en Medellín. Eh, que es director del jardín botánico entre 1804 y 1809, este tuvo que huir a Francia en, en cuanto eh, pues, eh, los, los españoles consiguieron echar a los, a los franceses porque también estaba un poco vendido a los, a los franceses. ¿no? Y bueno, pues mil, 1815 es como el año en el que se inicia la, la enseñanza de agricultura en el jardín botánico. Eh, dura muy poco tiempo, luego es restaurado a mediados del siglo XIX. Eh, y, pero bueno, eh, ahí esta placa en el jardín botánico que, que aunque ha sido destruida, se, va, se está restaurando eh, para conmemorar el, los primeros 100 años de la enseñanza eh, que tuvo lugar en 1915. Comentar algunos directores muy importantes, eh, muy conocidos, eh, algunos botánicos fundamentales en la historia botánica española, como son eh, Mariano Lagasca, con idas y, y vueltas del, de la dirección por los, por los cambios políticos que tienen lugar en el, en, el, en el poder. Es gente muy comprometida y que, y que cuando cambia el, el gobierno, pues se ve obligado a huir. Y de hecho, Mariano Lagasca en su última huida huye, huye a, a Cádiz y ya nunca más vuelve, vuelve a Madrid. Eh, María Noela Paz Graels, otro, otro científico muy importante. Él es zoólogo, él es, no es botánico, pero es nombrado por la reina Isabel II como director con, a la vez del de Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Real Jardín Botánico. Y la verdad es que tiene una, una, una función y unas actividades fundamentales en lo que pues, será luego el futuro del Real Jardín Botánico, como es construir, por ejemplo, la primera estufa, el primer invernadero que funciona mirando, mirando al sur. Eh, es, es lo que se llama ahora el Invernadero de las Palmas. También eh, tuvo eh, la idea de, de hacer un jardín de aclimatación de animales, un zoológico de, anima, de aclimatación, con la idea de ver qué animales los que vienen de las diferentes expediciones pueden criarse en, en, en España y así, de esta forma, pues, aliviar la hambruna que en aquellos tiempos corría, sobre todo la falta de proteína en la población española. Esto es un poco una copia de una idea de, de, de Francia, donde se iniciaron estos jardines de aclimatación o zoológicos de aclimatación. Comentar muy brevemente la Comisión Científica del Pacífico, es otra gran aventura que se organiza desde el Jardín Botánico y desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales, siendo director eh, Mariano de la Paz es el, el anterior que acabamos de ver. Pues con muchas dificultades, es, una, es, un, es un trabajo enorme el que hacen, pero mucho de lo que hacen se pierde y muchos de los expedicionarios, de los científicos que van zoólogos, geólogos, botánicos, sociólogos, pues eh, mueren en el, en, en el viaje. ¿no? Muchos de ellos no, no vuelven. Y pasamos ya al siglo pasado, siglo XX y XXI, donde, bueno, pues eh, gracias a, a la acción de otros muchos botánicos, pues el jardín botánico se ve realmente enriquecido y sobre todo entrando en una nueva etapa en el que predomina sobre todo la investigación. Hay que mencionar aquí a dos personajes muy importantes, que son Santiago Ramón y Cajal, el primer presidente de lo que se llamó entonces la Junta de Ampliación de Estudios, creada por la, primera, por la Segunda República en España, y Ignacio Bolívar Urrutia, que entonces era el director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, luego también lo fue del Real Jardín Botánico, y que fue el que consiguió que eh, ambas instituciones entraran a formar parte de la Junta de Ampliación de Estudios que presidía Santiago Ramón y Cajal, que, como saben ustedes, pues es eh, nuestro premio Nobel de Medicina de principios del siglo pasado. Mencionar también en este siglo otro, otro botánico fundamental en la historia. De, 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 este, de nuestro Real Jardín Botánico, que es José Patecasas, eh, un botánico formado en, en Cataluña, eh, que fue que vino a Madrid a, a, a hacer trabajos botánicos, pero que fue uno de los represaliados de la Guerra Civil Española y que se vio obligado a huir. Primero huyó a, a Colombia, donde hizo estudios importantísimos en la descripción de los llamados frailejones, Speletia hardwoodiana. Har 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 y que poco después después de, de hacer sus estudios en las, en las colinas y en la en las cordillera central de Colombia, pues eh, se movió a California, a Estados Unidos, donde también formó una, una gran escuela botánica muy, muy reconocida. Esto es, eh, llegamos ya a la posguerra, eh, la posguerra de la Guerra Civil Española 1939. Eh, la Junta de Ampliación de Estudios se transforma en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, y se crea el Instituto Botánico Cabanilles, separado del Museo Nacional de Ciencias Naturales. El estado del jardín es poco, poco un poco más que lamentable. Poco después, en los años 60, se construye el edificio actual de investigación, donde estamos trabajando los investigadores y el resto personal del, del jardín botánico. Y en, en, entre los años 1974 y 1981 llega, tiene lugar la primera gran reforma de un jardín depauperado, de un jardín eh, muy abandonado, para conseguir una nueva reforma, intentando... Recuperar aquellos diseños que veíamos hace unas cuantas transparencias, y resultando de, tanto del diseño inicial de 1786 como de, el de 1875 de, de Mariano de la Paz pues se construye un nuevo diseño que conserva elementos de los dos previos. En 1971 se abre de nuevo el Jardín Botánico al público y entramos en la nueva era en la que el jardín botánico se ve, eh, se, ve se presenta ya como un jardín botánico mmm, tal y como lo define el, el BGCI el, eh, y eh, inicia sus todas sus actividades culturales de conservación y de investigación a la par que son realmente las tres actividades fundamentales que distinguen a todos los jardines botánicos este es un plano del actual jardín botánico que como pueden ver eh, está dividido en, eh, ci, en cinco terrazas en, o cinco partes. La de color eh, marrón abajo, que es la terraza que llamamos de los cuadros, donde se localizan sobre todo las plantas ornamentales, las plantas útiles, la rosaleda, la, la huerta, las plantas medicinales. El, el, el segundo plano, en la segunda terraza, se denomina terraza de las escuelas botánicas, donde se localizan las plantas organizadas eh, en, en orden evolutivo desde las más antiguas filogenéticamente, empezando por la parte sur del jardín botánico, hacia la parte norte las más evolucionadas. En la, en la tercera terraza, la, la terraza azul, es una terraza de diseño, las dos anteriores son de diseño clásico, todas rectilíneas, eh, eh, muy, muy, muy sobrio, muy francés, muy, muy al estilo francés, mientras que la, esta terraza azul, la terraza que llamamos del plano de la flor, es una terraza que responde a un diseño muy romántico de setos altos de un metro y pico de, de altura y como laberíntico. ¿no? Esa es una, cosa, una característica eh, muy importante. El eh, en, en azul más oscuro arriba del todo es una terraza mucho más moderna, creada en los años 90, 1994, para albergar una colección de bonsáis que cedió el expresidente eh, Felipe González al Real Jardín Botánico y que ahora se ha enriquecido hasta casi 100. 10 bonsáis que tiene la colección actualmente. Y en verde oscuro, verde oliva a la derecha, eh, es otro apartado relativamente reciente donde se encuentran lo que llamamos el jardín de invierno y el jardín donde se exponen todas las variedades de, de olivos de la, de la península ibérica. Elementos importantes, además, están el, el nuevo invernadero eh, dedicado a Santiago Castroviejo, porque es quien promovió su, su construcción. Está también el, el emparrado, eh, a cuyas barras eh, eh, se atan todo, un total de 243 variedades de, diferentes de, de uva. Eh, el, el interior del nuevo invernadero y el antiguo invernadero de las palmas. Esto es una visión de cómo queda el, la terraza de los bonsáis, el invernadero de los bonsáis, a la derecha y abajo. Algunos ejemplos de algunos bonsáis. A la derecha es el jardín de invierno. Y entramos muy brevemente a explicar eh, algo de la actividad investigadora que se lleva a cabo en el Real Jardín Botánico. Hay ahora mismo un total de 17 investigadores en plantilla eh, más una investigadora Adonorem, es una, una persona jubilada que también fue directora del, del Jardín Botánico en su momento, de eh, Tellería, y hay cinco grupos de investigación, el primero en Biodiversidad, Biogeografía y Sistemática Molecular de Hongos, el segundo en Biodiversidad, Ecología y Evolución de Protistas, el tercero en Biología Evolutiva de Plantas, patrones, procesos y mecanismos, el cuarto, colonización y evolución en islas oceánicas y el quinto de sistemática y florística de plantas eh, vasculares. Quizá un poco para dar una idea de la producción científica del Real Jardín Botánico, pues mencionar en esa primera gráfica pues el número de especies nuevas que se describen, que se han descrito en los últimos años desde dos, desde 1984 hasta 2018, un total de 263 especies nuevas en las que han participado investigadores del Real Jardín Botánico en su descripción. Y abajo, pues un poco el, 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 la distribución por países donde se han descrito estas nuevas eh, plantas, sobre todo como veis aquí en Colombia, es donde más plantas se han descrito, un total casi de 65, pero también veis aquí cómo está Portugal con unas 5 o 6 especies nuevas descritas muy posiblemente con, juntamente con investigadores portu portugueses. ¿no? Hablar pues de, de, lo, de lo que es la producción, la, digo, la actividad investigadora, en cuanto pues, a la, la capacidad de, de presupuestaria. ¿no? En los últimos cinco años eh, hemos obtenido de forma competitiva proyectos de investigación por un valor de 11.300.000 euros, lo cual es una cantidad importante, que han permitido la producción de un total de casi... 600 publicaciones científicas, de las que 347 son el, en el primer cuartil. De, de las listas de, 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 de índice de impacto de revistas internacionales y quizá también destacar el número de, de libros que se producen por, por actividades científicos o la cantidad de dinero que se recibe a base de contratos de, con empresas de, de, de investigación y desarrollo y quizá también un elemento fundamental es la formación de doctores en total se han formado en estos cinco últimos años 19 doctores. Eh, que realmente son los que luego hacen la labor de, es, eh, de diseminar todo el conocimiento y todo el aprendizaje que han, que han obtenido en el jardín botánico pues, por otros centros cuando se empiezan a mover hacia, hacia otros eh, países donde pueden continuar su formación investigadora. ¿no? Eh, y muy brevemente entrar en un nuevo aspecto que ya mencionaba antes con, con Elena y son los nuevos retos y amenazas para la conservación del jardín. El primero de ellos es la antigüedad del jardín, la edad del jardín, que aun siendo una ventaja en el sentido de que, de que le da cierta importancia y cierta eh, caché eh, al jardín, pues tiene sus inconvenientes. Eh, la compactación del suelo es otro elemento importante, que es un elemento negativo importante, o la contaminación del aire, las nuevas plagas y enfermedades que llegan por motivos del cambio climático o el propio cambio global en sí mismo, no los factores de cambio global. Muy brevemente, eh, decir que en el jardín botánico ahora mismo hay unos 1.500 árboles, quizás son excesivos para 8,2 hectáreas, de hecho hay de excesiva sombra, pero ahora mismo la legislación de la Comunidad de Madrid donde se asienta no nos permite cortar árboles, así que estamos intentando simplemente, pues, si hay, si, no intentando, sino que si alguno se cae, pues ese se deja ya caído por, por la acción de algún viento. Luego ya contaré algo respecto a la última eh, tormenta de, de nieve que hemos tenido. Eh, pero hay muchos que son más antiguos de 100 años. Hay una gran cantidad en, eh, que oscilan entre los 150 y 160 años de antigüedad eh, y eso pues tiene también sus, sus inconvenientes, ¿no? Eh, como decía, el gran problema es la sombra. Hay excesiva sombra que evita que, que las plantas que, más, que están en el sotobosque, en la parte de abajo, pues crezcan, crezcan bien. Y la única solución pues es eso, eh, reducir el número y rejuvenecer los, los árboles poniendo las mismas especies en los más jóvenes. Esto tiene un inconveniente y es que si hay algo bueno en los árboles viejos o antiguos es que conservan ya en su interior, en su madera, gran cantidad de carbono que se ha conseguido restar a la, a la atmósfera. Entonces, eh, pues es un, es, es un tira y afloja, no es un... Hay que ver dónde está el equilibrio de, de, de renovación y de, y de conservación de, 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 de las reservas de carbono. Eh, en cuanto a la, a la compactación de suelo, es todos de los grandes problemas debido a la antigüedad del mismo, el, el suelo está fuertemente compactado, de tal manera que el riego solo llega a la parte más alta del suelo, quizá a veces a esos 10 o 15 primeros centímetros, lo que provoca que las raíces de los grandes árboles. No profundicen porque se mueran por falta de oxigenación, dado que el oxígeno no consigue llegar hasta, hasta mucha más profundidad. Y las raíces se quedan muy superficiales y los hace a los árboles muy sensibles a cualquier vendaval, a, cual, a cualquier tormenta de, con fuertes vientos eh, que, que hace que los árboles caigan completos, cae la copa y, la, y arrancados directamente de, de, de raíz. ¿no? Es una solución que es, de, que la solución es, es difícil, se puede hacer. Inyectando a presión pues, en gas o regando y, y, y añadiendo nutrientes en profundidad a través de, de tuberías excavadas verticalmente para que las, el riego llegue, llegue en profundidad y alimente estas, estas raíces en profundidad. La contaminación del aire pues, es un problema grande, sobre todo en las grandes ciudades, como, como ustedes saben. Los principales contaminantes son los óxidos de nitrógeno que tiene una doble acción en, en los vegetales. La primera es que se convierte en ozono y el ozono es bastante dañino para las plantas y también para las personas y los animales, pero es bastante dañino para las plantas y en un clima mediterráneo como el nuestro, el, el de Portugal también, pues eh, dada las, el, el gran número de horas de insolación que tenemos en verano, pues la cantidad de ozono que se forma es muy alta y eh, afecta bastante a los... A los árboles y a las plantas en general, sobre todo debilitándolas, sobre todo haciéndolas más sensibles a muchas enfermedades y, y pestes que, que les llegan. ¿no? Y luego el otro, la otra forma de actuar que tienen los óxidos de nitrógeno es mediante la deposición formando nitratos sobre el suelo, lo cual quiere decir que añaden nutrientes, el nitrógeno al suelo eh, y esto cambia los equilibrios de nutrientes, sobre todo el nitrógeno fósforo en el suelo y también provoca que plantas que deberían de darse bien en este suelo, pues no se den bien o no se desarrollen bien del todo. Y eso es otro elemento que también se hace complicado de, de, de solucionar. Eh, y la solución pasa por, por, un, por un periodo de investigación para saber cuáles son las condiciones de realmente reales del suelo y añadir solamente el nutriente que, que es necesario y no en exceso. El siguiente problema son las enfermedades y las plagas. Eh, sobre todo, hay una importante: es un hongo, que es la Armillaria Melea, un hongo comestible, aunque no es tampoco muy, muy sabroso. Eh, pero que eh, afecta a, a prácticamente todos los jardines antiguos del mundo y que eh, ataca a grandes árboles y, y arbustos eh, provocándoles una sequía y que, que desde luego eh, es, es muy negativa porque eh, les obliga eh, eh, Ahoga las raíces y les obliga un poco a, a, a morir, ¿no? les, hace, les, les provoca la muerte. O también el caso de Ophiostoma novo-ulmi que es este eh, eh, hongo que es transmitido por el escolítido eh, y, que ha, y que ha sido el causante de matar a todos los olmos, ¿no? el humus minor, que han ha, ha muerto pues, en, toda, en toda Europa y que quedan muy, muy poquitos. ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, de los setos de boj, totalmente secos, muy posiblemente afectados por la armilaria, por el hongo que hemos comentado anteriormente. O este es el caso de los olmos. El olmo a la izquierda es un olmo enorme que estaba hace seis años así de verde y maravilloso en el jardín. Y ahí a la derecha arriba ven ustedes un escolítido que transportan los, las, semillas, las esporas del hongo eh, ofiostoma. Y este es el resultado del olmo, lo que queda del olmo abajo a la derecha, que son dos troncos muertos con una pequeña rama detrás que aún permanece viva después de cinco años de ataque del, del, del hongo. Otros elementos, otros elementos importantes, en este caso son enfermedades, son eh, insectos eh, que han sido importados de forma también... Eh, eh, Favorecidos por el cambio climático. Eh, tenemos eh, dos mariposas y un, un gorgojo. Eh, la primera es eh, Paisianisia archón. Esta es una mariposa muy bonita, muy grande, que eh, pone su, hace sus puestas en los cogollos blandos de las palmeras, sobre todo como es aquí la, la, eh, la palmera canaria, Fenis, eh, Fenis canariensis, eh, y que las larvas al salir pues, se comen el corazón verde eh, principal, la yema principal, y consiguen matar a la palmera. La otra mariposa es la Cidalima perspectalis, que como saben, pues, ataca a los setos de, de boj y, de hecho, los setos de Buxus empervirens ahora mismo están bajo amenaza en muchísimos sitios y están siendo muy bien valorados aquel, aquellas variedades de Boj que se han creado o que resisten eh, eh, de forma natural eh, a esta mariposa y son las que se están empezando a comercializar en muchos, en muchos viveros, ¿no? Y por último está el Rincophorus ferriginius, el, pic, el picudo rojo, que es otra especie invasora eh, que ha venido de, de fuera de la península y que ataca también a, la, a las palmas eh, principalmente. Entonces, todos estos insectos eh, eh, son favorecidos por el incremento de temperatura atmosférica motivado por el cambio climático, que pues son... Nos provoca eh, eh, grandes dolores de cabeza en los eh, jardines botánicos porque incrementan las tormentas, los vientos cada vez son más fuertes, eh, las, las sequías son cada vez más largas, la humedad relativa al aire es cada vez menor, en fin, son todos elementos muy negativos para un jardín botánico que pretende conservar colecciones importantes eh, desde, de, de forma éxito, ¿no? fuera de, de, de su entorno natural, pero que es fundamental para eh, tenerlo como tanto como formación como sensibilización para el medio ambiente. y eh, 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 simplemente comentar cómo, eh, relativo al estudio al cambio climático, pues hemos iniciado en en el Jardín Botánico, un, un estudio eh, que tiene que ver con un seguimiento fenológico de varias de las especies dentro de un proyecto que, eh, que, eh, que está enclavado en la red de española de, de estudios fenológicos y que eh, eh, encabeza la Agencia Española Nacional de, de Meteorología. Eh, decirles también que el, el jardín botánico forma parte de la alianza de, de jardines botánicos frente al cambio climático, eh, que se, se instituyó en Melbourne hace ahora do dos años y que está siendo fuertemente activa y que yo pues, eh, le aconsejo a, pues, a todos los jardines botánicos a los que voy pues, que formen parte de ella porque yo creo que la forma de combatir los problemas que el cambio climático y el cambio global están trayendo a los jardines botánicos pues es hacerlo todo en conjunto y todo en cooperación. ¿no? Estos son los jardines que iniciamos el eh, eh, primeramente esta alianza ahora ya son muchísimos más eh, y yo creo que en breve podremos tener el problema es que la pandemia pues ha evitado que ahora en febrero tuviéramos una reunión donde poner nuevos elementos y, y, y pensar nuevas estrategias pero que en breve cuando ya por fin la vacuna eh, pues eh, nos permita viajar eh, podemos de nuevo poner en común todas las enseñanzas que hemos aprendido no solamente de la pandemia sino también de cómo vencer eh, los efectos del cambio del cambio climático y del cambio global. Y nada más, muchísimas gracias por, por su atención y estoy quedo disponible para cualquier pregunta, duda o que tengan eh, interés o que quieran hacerme. Muchísimas gracias y muy obrigado. Muchas gracias, Esteban. Eh, bueno, esto ha sido un intenso... Una Uh, presentación, no, no, pero ha sido muy bueno, a mí me encantó, porque es también una oportunidad de conocer todo el montón de, de iniciativas que lleváis, es un muchísimo gusto para mí y muchas gracias, eh, ya lo conocía un poco. Eh, bueno, cambio, cambio para portugués, que sé que me entiendes. Claro, sí, sí. Eh, no sé si ya, de facto, pero ya luego alguna cuestión en concreto, porque… por parte enfim, de quem nos ouve, porque de facto fizeste uma, uma coisa fascinante de facto nestas, nestas, enfim, nestas instituições, é de facto a sua história e de certa forma também a, a história que elas têm do próprio país, daquilo que foi a sua projeção no mundo, não é? Portanto, são também repositórios, digamos, da história do país, das suas grandes... Dos, seus, dos, dos, dos homens de ciência que tiveram, mas de todo o tipo de, como tu dizias, uh, uh, também da, uh, digamos, essa dessa necessidade de chegar um pouco ao mundo e de, e de o trazer de volta, não é? Para ter, de facto, um tempo e uma história que é realmente que é notável, mas que hoje em si mesmo, uh, uh, eu penso que muitas destas instituições têm alguma vergonha de a mostrar, alguma... alguma alguma, digamos, uma tendência para evitarem mostrar, porque elas têm também, há também, um, digamos, um lado menos, menos bom dessa história que frequentemente, que vai, nem sempre surge, mas quando surge nos coloca também muitas dificuldades, imagino eu. E eu gostava de perceber um pouco, porque estamos num momento que eu penso em que há também uma... Portanto, estas, estas instituições são também, de alguma forma museus, são repositórios de história e são também, e de história que também não é só nossa, não é? Que é também de facto história de outros povos, de outros contextos, de outros territórios. E, e hoje esta é uma questão muito forte na, na digamos, na, 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 na discussão pública do que devem ser estas instituições e, e na Europa em concreto há um muita, muito debate à volta do que elas devem ser e eu perguntava-te se também tens algum pensamento sobre isso, porque, digamos, o que pensas que vai ser, o que vai acontecer, digamos, fruto deste debate que há hoje na Europa relativamente, digamos, ao peso desta história e à sua, digamos, à sua simbologia também, não sei se, se me fiz entender. Sí, yo creo que sí, yo creo que, que he entendido perfectamente. Cabo, creo que, que te he entendido bien lo que quieres decir. Realmente, bueno, hay un elemento muy fundamental en todo esto y es el, el, la Convención de, de Biodiversidad, ¿no? de la Diversidad Biológica, donde se sientan las bases de lo que debe de ser eh, no solamente la biodiversidad y la necesidad que tiene de ser descrita, sino también una serie de normas que eh, obligan a los países. A que si no pueden repatriar todo lo que viajó de sus orígenes a, a, a Europa, que prácticamente todo está en Europa, excepto pequeñas partes que puedan estar en Estados Unidos, eh, al menos eh, repatriar la información. Yo creo que ese es lo, el gran debate que se llevó en su momento y que ahora yo creo que se está, que se está cumpliendo bastante bien por, a través de varios programas europeos. Eh, hemos de tener en cuenta que también Europa ha dado un salto muy grande y a través de, la, de los diferentes programas europeos que están, que están financiando, la, la, que se haga más fácil este compartir. Todo el conocimiento botánico que existe en los jardines históricos de Europa, que no solamente está el de Madrid, pues está el de Lisboa, estará el de Coimbra, estará también París, Londres, Berlín. O sea, eh, eh, hay jardines botánicos eh, históricos que tienen mucha información de todo el mundo. Y yo creo que al menos la, esta información sí que ahora mismo está disponible a través de GBIF, de, de, de Biological ¿no? eh, Information eh, 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 global Biodiversity Information Facility, ¿no? el, el, la, la, la infraestructura global de información en biodiversidad. ¿no? Eh, eh, y, y lo que es más importante es que yo creo que ahora mismo Europa, y, y gracias porque los ciudadanos lo están pidiendo, los jardines botánicos están haciendo una importancia que no habían tenido previamente. O sea, ahora, sobre todo las ciudades, las ciudades adoran. Tener espacios verdes en el interior. Sí. Y si este espacio verde además les puede dar la posibilidad de sensibilizarse frente a lo que es la naturaleza, aprender la diversidad de especies, yo creo que eso es eh, un, un empuje fundamental para, para los jardines botánicos desde la sociedad. Y eso creo que, yo creo que es la función que tienen ahora mismo los jardines botánicos, hacer sensibles a la sociedad. Eh, Para entender a necessidade da conservação da natureza. Não sei se de alguma forma he contestado o que perguntavas. Sim, 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 sim. Eu, eu também te. Julgo, não sei se há alguma questão. Julgo que, julgo que o Ricardo, que atualmente tem forte responsabilidade no acompanhamento, enfim, ainda mais de, de Serralves, e em concreto tem tido até alguns problemas. Uh, fitossanitários mencionavas alguns uh, e de facto também nós temos tido alguns, alguns problemas e enfim a tendência será para que venhamos a ter, a ter mais e portanto temos realmente que os prevenir e eu até diria que podíamos ter da mesma forma que tu próprio também fomentaste esta rede uh, uh, de espaços ou de jardins e de parques do mundo inteiro na questão da, da, do câmbio climático, portanto, das alterações climáticas, quem sabe também seria interessante termos, digamos, alguma, alguma rede de capacitação a este nível da fitossanidade, dos problemas, de facto, das pragas e doenças, ou das pragas e enfermidades, que é, de facto, um problema real. Eu o, o, não sei se o Ricardo quer colocar a sua questão, Esteban? Sim, é... Eu penso, penso, uh, queria, queria aproveitar portanto, para agradecer uh, a, sua, a sua apresentação e uh, tinha aqui uma, uma outra pergunta para, para lhe fazer. Portanto, eu, eu comecei por escrever, portanto, queria lhe fazer a pergunta qual era para si, uh, qual era a maior dificuldade de, de gestão de um, de um jardim histórico uh, que, que, que vive portanto, atualmente e Passando um bocadinho também para o, para o lado português e, e a minha pergunta vem nesse sentido, uma das maiores dificuldades que temos, no, que temos na, no, na gestão do, do de parques e jardins em Portugal é a qualificação de, de jardineiros. Eu sei que o Jardim Botânico de Madrid tem, tem, tem esses cursos de, de horticultura e eu perguntava-lhe eh, o quão importante isso é, é para, 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 para a gestão de. Do, 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 de um jardim e um, qual é o panorama, digamos? Essa é capaz de ser. Sempre que me perguntou qual é a maior dificuldade que eu tenho num, num jardim, para além das, das questões de fitossanidade, como a Victoria Helena falou, mas é esta questão da, da mão de obra e principalmente uma mão de obra qualificada. Um, qual é o panorama espanhol? <laughs> Bom, bueno. enquanto a, la, a la dificuldade mais importante da de, de gestão. en el caso nuestro, en el caso del Real Jardín Botánico, es el hecho de convivir con, con la realidad de tratarse de un eh, museo vivo que ha sido eh, cat, eh, em, em valorado o categorizado, o catalogado, perdón, que ha sido catalogado como bien histórico-cultural. Esto quiere decir que los problemas de conservación de ese bien son enormes porque poco se puede hacer para conseguir corregir algunos problemas importantes del propio jardín. ¿Eh? Pocas cosas se pueden cambiar. ¿Eh? Entonces, todo lo que tengas que hacer, lo tienes que hacer pensando en la necesidad de conservación tanto del espacio como de las especies, sobre todo cuando se trata de, peces, de especies antiguas. ¿no? Y estamos muy atados de mano en ese sentido. Hay pocas cosas que podemos hacer que no tengamos que pedir muchos permisos por ahí. ¿no? Y eso es un, un elemento que dificulta mucho la, la gestión del jardín botánico. Por lo demás, si, hubiera, si se trata, hubiese tratado de un jardín moderno, de un jardín pues como con 30 o 40 años de antigüedad, seguro que se hubiera podido se pueden hacer muchas más cosas. Pero en un jardín histórico donde la propia sociedad que ama el jardín también lo vigila y evita que nadie pueda cambiar nada, pues te pones. Puedes... Pues también es un reto, ¿no? Es un reto que te impone la sociedad para hacer las cosas de tal manera como la quieren ver ellos. ¿no? Es, 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 hay que verlo siempre positivamente. Y luego, efectivamente, la, el jardín tiene una escuela, una escuela de jardinería, que está financiada por el Plan Nacional de Empleo Público. Esto es, es el Ministerio de Trabajo quien financia este tipo de escuelas de formación profesional para jóvenes o para adultos. Este año hemos puesto en marcha la escuela para jóvenes. Esto es, son eh, eh, chicos y chicas, chavales y chavalas, de entre 18 y 24 años de edad. Es gente que es, se formó en los institutos de capacitación o de formación profesional. Y que vienen aquí a tomar, a adquirir experiencia y una extra información. De tal manera que son nuestros jardineros, los, que, los jardineros que se forman en el Real Jardín Botánico, los que son luego eh, altamente valorados para ocupar puestos de jardinería en otros centros oficiales o en, en empresas privadas, porque el programa que se da es muy importante. No solamente hacemos cursos de, de jardinería, eh, sino que también existe un curso muy importante de poda en altura. No sé cómo es poda, no sé si el, el término poda se entiende en portugués. Okay, igual, Desde, igual. De, de poda en altura, porque son eh, árboles, en muchos casos, a los que no se puede acceder con maquinaria, no se puede llevar una grúa, entonces todo hay que hacerlo a mano y generalmente es gente muy joven, muy... Muy atlética, muy, muy deportista, que se sube a los árboles utilizando técnicas de, de escalada en, en montaña y que acceden a ramas que hay que cortar para porque o bien están a punto de caerse y hay que evitar un accidente o bien porque están enfermas. Y ese curso de poda es muy, muy apreciado y hay mucha gente que lo pide, pero los números de personal formado, lógicamente, es siempre muy bajo por la propia capacidad, ¿no? porque tiene que ser una formación y esto es muy importante, muy personalizada y sobre todo muy práctica. De hecho, es personal que tiene un contrato eh, laboral en el jardín botánico y que tienen que hacer el mismo horario que cualquier trabajador, siete horas y media al día durante cinco días a la semana y cobran un salario por ello. Se forman mientras están cobrando un salario. Y eso para nosotros es una ventaja muy grande y el hecho de que esté financiado por el Ministerio de Trabajo. mais todavía estava Ricardo não sei se queria colocar mais alguma questão não 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 não, não. estava a pensar que de facto este, há, um, há pouco tempo atrás há umas semanas atrás houve nós enfim demos conta na imprensa de uma de uma de uma tempestade fortíssima, em Madrid, eu recordo-me de ter lido nos jornais, no El País em particular, que, que havia uma fortíssima contestação da, da, enfim, da, das comunidades relativamente ao corte das árvores, sobretudo árvores que ficaram mais frágeis depois da, depois da, da tempestade. E eu recordo-me, na altura, pensava como é que estarão a gerir, porque eu próprio tive, tive um, um evento semelhante. Há uh, uh, uns anos atrás, e pensava como é que de facto nestas situações, por exemplo, há algum apoio específico de alguma entidade, de como é que se organizam para dar resposta a este tipo de, de momentos que, que, enfim, que resultam de uma intempérie uh, inesperada, não é? Não sei se aconteceu alguma coisa, se ficou bem o Jardim Botânico de Madrid, mas espero que sim. Sim, sim, sim. Foi justo em en, en, en enero passado. Eh, eh, no sé cómo se dice enero en, en portugués, enero Janeiro, enero Janeiro, pasado, hace dos meses y medio que hubo una tempestad de nieve que duró tres días seguidos. Y fue tal la cantidad de nieve que ha provocado no solamente en nuestro jardín botánico, sino en todas partes, la rotura de, de muchos árboles y la caída de muchos de ellos. Es curioso como en el jardín botánico, <coughs> perdón. <coughs> En el jardín botánico el número de árboles caídos es muy inferior a lo que ha caído en otros jardines u otros parques. Y esto yo creo que tiene que ver con la gestión del arbolado. ¿Eh? En los parques se tiende mucho a poner árboles que, aunque no sean de la zona, son bonitos o dan mucha sombra. Esto provoca que en una ciudad donde la temperatura es mayor, donde los edificios... Resguardan a los árboles de los, de los vientos fuertes, pues eh, la madera que se forme no es suficientemente dura, no tiene suficiente madera de reacción. Entonces la naturaleza lo que hace es podarlos de forma natural. Tira un montón de nieve, la nieve se carga sobre las ramas y las ramas se tronchan porque no son suficientemente fuertes para aguantar un temporal así. Los pinos, los pinos, las coníferas son las que más han sufrido con diferencia y todas aquellas eh, sobre todo eh, árboles y arbustos eh, perennifolios que mantienen la hoja durante el invierno la gran cantidad de nieve eh, que han cargado pues se los ha llevado abajo en el jardín botánico hemos tenido dos caídas de árboles y de una palma pero el principal problema no ha sido la nevada en sí la, la nieve acumulada sino las bajísimas temperaturas que tuvieron lugar inmediatamente después de acabar la nevada estas han congelado sobre todo todas las plantas tropicales y subtropicales, sobre todo subtropicales, y principalmente las, eh, las palmas. Las palmas eh, han quedado eh, destrozadas y los eucaliptos. Los eucaliptos se han quedado congelados, mucho, eh, muchos de ellos. Además, eucaliptos muy grandes. Pero claro, son árboles que no son de aquí, que no son de otro sitio, más, mucho más cálido y desde luego... Este efecto que, que, que según unos u otros puede estar o no relacionado con el cambio climático o puede ser un evento que esté propiciado por el cambio climático, pero la realidad es que cuando ocurre, y ocurre cada mucho tiempo, pues nos pone a los humanos, a cada uno, en nuestro lugar, ¿eh? haciéndonos pensar qué cosas hemos hecho mal a la hora de jugar o de eh, hacer con la naturaleza. Uh -huh. Eu tenho uma curiosidade agora. Estava a pensar que no caso de, de Serralves, do Parque de Serralves e da Fundação, dos, no geral, uma das coisas extraordinárias que aconteceu durante a pandemia foi, de facto, o esforço de criatividade que foi necessário para garantir uh, uma resposta. Enfim, ao público fiel e, e que acompanha diariamente as atividades e que é, e que é de facto, uh, e, e que gosta do, do que se passa e que não, e tem pena e que tem pena de não poder frequentar o parque como é habitual. E, e, de, e de facto houve um, um trabalho extraordinário de, de reinvenção, não é? De, de forma a garantir que por outras vias por vias claro virtuais foi possível da mesma maneira enfim evidentemente não de forma presencial, mas foi possível garantir digamos essa, esse contacto com, com as pessoas que acompanham e que gostam do parque. Eu pensava não sei se também se no caso do Jardim Botânico de Madrid se também tiveram alguma estratégia em especial, Uh, uh, no, no quadro da pandemia, portanto nos momentos em que tiveram que fechar imagino que tenham fechado também sí, sí, sí. perguntava-te um pouco como é que se prepararam, como é que responderam de facto à pandemia nesta ligação com o vosso público fiel e com o vosso público no geral A primeira resposta que teve lugar no mês de março do ano passado que foi quando se declarou o toque de alarma em Espanha foi definir ¿Qué servicios eran los esenciales que había que mantener de todas, todas, para evitar que el jardín botánico se viniera abajo? Y desde luego lo más esencial fue la jardinería. ¿eh? Un retén, o sea, un número reducido de jardineros eh, formando grupos cada día fueron asistiendo al jardín para continuar la, el riego, para hacer la poda, para cosas absolutamente fundamentales esto hizo que muchas veces, eh, sobre todo, fue una primavera muy lluviosa también y fue muy buena, que pues gran cantidad de hierbas crecieran en los parterres eh, de, de cultivo y que nadie las quitara. Y eso pues en, eh, hizo un poquito más feo el jardín. Pero no, no obstante, eh, lo que conseguimos fue que dado la ausencia de personal paseando por allí, incrementada el número de aves, por ejemplo que utilizaron el número de pájaros que utilizaron el jardín como lugar de refugio, uh -huh. ¿eh? precisamente por la falta de visitantes. Y es verdad que los visitantes estuvieron muy atentos, tan atentos, que el día de apertura de nuevo al público, aunque eh, fue limitado el número de personas que podían entrar cada, cada, cada hora, a 200 personas, estaban deseando entrar porque echaban de menos el jardín y querían comprobar que el jardín seguía exactamente en las mismas condiciones. La verdad es que la, la respuesta de la sociedad eh, frente al jardín siempre es muy positiva. Cualquier cosa que, que se haga en el jardín de forma para mejorarlo es muy bien recibida. También es cierto que tenemos críticas. ¿eh? Hay mucha gente muy crítica que no le gusta que entren cosas modernas en el jardín y que quieren ver el jardín como lo fue siempre en el, eh, pues el siglo pasado, por ejemplo, o cuando ellos los conocieron cuando eran pequeños, ¿no? Pero sí, yo creo que la pandemia nos hizo nomás imaginar cómo hacer llegar el jardín a la gente que no podía ir a verlo. Entonces, todas las, eh, las redes sociales ardían eh, con noticias del jardín. La gente no podía ver la floración de los tulipanes, no pudo ver la floración de las adalias. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ponerlo todo en vídeos eh, y mandarlos a las redes sociales o colgarlo en la página web, con lo cual la gente tenía oportunidad de ver todo aquello. Como la gente no pudo ir al jardín a ver todo esto, lo que hicimos fue, en la, al final de temporada, en el mes de mayo, fue cortar toda la flor de jard, del jardín y regalar gran cantidad de flores a los hospitales donde los eh, médicos, enfermeras, personal de limpieza eh, estaban matándose para cuidarnos a todos. ¿no? Entonces fue como una especie de, de eh, soplo de vida. Que les, llevándole las flores a varios hospitales o residencias de ancianos. ¿no? Yo creo que, que la imaginación trabajó mucho, trabajó bien y, y, fue, y ha sido muy, muy agradecido. No, fantástico, yo no, no sabía de ese programa del de, de corte de flores, no sabía, no lo conocía, es muy bonito, de facto, no fazia idea ninguna, pero es muy interesante. E, e eu, nós também já estamos a chegar ao fim, mas uh, também por uma questão de, porque de facto eu penso que temos muito a aprender e também agora na perspectiva de Serralves, a aprender e a partilhar. E eu perguntava-te, enfim, em jeito assim de fim de conversa, uh, que, que programas educativos, portanto, de facto, explanaste muito bem os programas de ciência e de facto a circunstância deste jardim ter dentro um CSIC, portanto, uma unidade, de, enfim, de, de estar gerido pelo CSIC e, portanto, em si mesmo, de facto, um, uma rede de excelência da ciência espanhola e, portanto, com enorme projeção no mundo e, portanto, o que responsabiliza, evidentemente, o Jardim Botânico de Madrid no plano da ciência, em particular, da ciência botânica, e, portanto, acredito que esta seja e como mostraste os números, os artigos, os projetos e portanto evidentemente que o enfoque principal será nessa produção científica na área da botânica, mas evidentemente que há também uma responsabilidade pedagógica, educativa, portanto de, de facto de também e para além da social que já há pouco mencionavas e na no, a questão de terem também os programas de jardinagem, na resposta ao Ricardo, mas do ponto de vista da educação e em especial, enfim, desta educação chamada ambiental, portanto mais dirigida de facto também às crianças, às escolas, tipicamente, e portanto perguntava-te também que, que tipo e diversidade de, de programas é que têm desenvolvido, se isso é uma preocupação, se as pessoas vos enfim, se as escolas vos, vos procuram, portanto, nesse sentido, como é que é feito esse diálogo? Como é que tu organizaste internamente essa essa dimensão também da oferta do Jardim Botânico de Madrid? Eh, eh, mira, em Jardim Botânico de Madrid há uma unidade que se llama de, de educação e eh, formação que se encarga de contactar ou de atender a las escuelas. a los institutos que quieren hacer formación ambiental en el jardín botánico. Eh, ahora mismo, debido a la pandemia, eh, se atiende a los colegios que, eh, por grupos que llamamos burbuja. Esto es, si son alumnos que están juntos compartiendo un mismo aula en, durante la enseñanza normal en la, en la escuela, pues ese es el mismo grupo que puede ir todo junto eh, a, ver, eh, a visitar el jardín y formar parte de, de cualquier formación. La, la variedad de oferta es muy grande. Va desde, desde la explicación de lo que es un jardín, de cómo se cultivan algunas plantas, eh, de la propia historia del jardín, eh, hasta eh, cursos de bonsai, por ejemplo, hacer bonsáis, cómo se construye un bonsai, o cómo se pinta con acuarela eh, eh, la naturaleza. O, en fin, yo creo que la, que la diversidad es, es suficientemente amplia como para... Eh, coger a, a un amplio grupo de personas y de edades. Es cierto que las edades fáciles son las edades me, más pequeñas, esto es entre los 6, 4 años hasta los 12 años. La edad difícil para llevar al jardín y, y, y meterles eh, en la educación ambiental está entre los 14 y los 20 años. Es un, es un joven o una joven que, que no que va a otras cosas, ¿no? que no va al jardín. Y luego ya hay mucha gente mayor, ¿eh? hay una tercera edad, sobre todo jubilados, personas jubiladas, que se apunta a algunos de muchos de estos cursos y de, y, de, y de guías de formación, porque es la manera que tienen de ocupar y de, y de recrear el intelecto. Yo creo que además eh, eh, se dan cuenta de que hacer ese tipo de cosas al aire libre mejora mucho el, el bienestar de cada persona. Y eso yo creo que es lo que les hace apuntarse. A, a estas atividades de formação. Sim, sim, sim. Não, isso é. Eu, eu penso que é exatamente uma das coisas, e agora, enfim, terminávamos o. Um, eu gostava de te perguntar, assim, para concluirmos esta conversa, que te agradeço muito, uma vez mais, que expectativas tens tu para, para o futuro destes, destes espaços, particularmente estes que têm uma vocação tão interdisciplinar, porque necessariamente tens também aqui. A preocupação cultural, a preocupação artística, mencionavas até alguma arquitetura também, e seguramente que as relações que o jardim tem, e por cima na sua centralidade na cidade de Madrid, que é toda ela um museu, um museu em céu aberto, não é? Como é que, de facto, que responsabilidade pensas que tem e terá futuramente, de facto, o jardim, no quadro desta interdisciplinaridade que, que de facto, ele, que ele assume? entre la cultura, la ciencia, la educación, de facto, expectativa tienes. Mira, la, la interrelación entre entre lo que es la investigación y lo que es el jardín en sí mismo es muy importante. De tal manera que lo que tiene de bueno el Real Jardín Botánico es que viene soportada por una investigación muy eh, de, de mucha calidad y el hecho de que esté dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hace que el jardín esté siempre basado en una investigación botánica de calidad. Y eso yo creo que es lo que le da mucha vida al jardín, independientemente de que luego la parte de jardín se desarrolle desde un punto de vista social de una manera bastante retirada de la, de la investigación. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos también actividades, por ejemplo, eh, culturales, eh, hacemos exposiciones. Ese edificio que comenté que está diseñado por Villanueva y que iba a haber sido un invernadero y que no pudo serlo porque estaba mal orientado eh, a, a Poniente, pues ahora son dos grandes salas de exposiciones donde hacemos todo tipo de, de actividades culturales, desde exposiciones de arte eh, o de fotografía eh, hasta en, conferencias eh, importantes. ¿no? Eh, todo, todo esto es lo que hay que reforzar, pero sin olvidar que lo que mantiene realmente eh, la, la presencia de jardín. Es la investigación. Uh -huh. Es increíble, pero es así. O sea, el hecho de que haya investigadores detrás de todo esto es lo que hace que el jardín eh, sea lo que es. ¿Por qué? Porque nunca se va a llegar a convertir por dejadez, por, por no atención de los posibles eh, responsables eh, para convertirlo en un parque. Uh -huh. Un parque hay muchos. Eh, y en, en los parques se, se puede disfrutar también mucho. Está muy bien. Pero hay que llegar a un paso más y ofrecer algo distinto para que nos diferencie del resto, y eso es lo que le da la característica importante, y esa es mi misión ahora mismo ahí, o sea, hacer ver que el jardín realmente depende de la investigación pero que el jardín va creciendo por sí mismo uh -huh. Muchas gracias Esteban pues eh, llegamos al final de, estamos en, en la hora, muchas gracias por por tu por, por, por estar con nosotros hoy y y ahora, Agora em português este este <laughs> agradeço te imenso, enfim, agradeço a todos aqueles que estiveram conosco, ouvir um pouco da história e da profundidade deste extraordinário Real Jardim Botânico de Madrid, que é de facto muitíssimo inspirador. E em particular também agradeço a Esteban a, a disponibilidade e o, e o entusiasmo com que nos contou esta, esta longa história de facto, com quem nós de facto temos imensas afinidades, imensas afinidades também entre Espanha e Portugal, é sempre um gosto de percebê-las, compreendê-las e, portanto, agradeço-te e eu sei que tenho ainda que mencionar aqui em jeito final o um agradecimento também enfim, à SONAI, enquanto mecenas do Parque e da Fundação de Serralves e pede-me ainda que faça aqui dois anúncios uh, rápidos para as próximas sessões, portanto, amanhã pelas 12 horas, conversas de Serralves, palavra de artista com Carlos Bunga, com o artista em conversa com Filipe Ferro, diretor do Museu de Serralves, e no dia 15 de março, às 18 horas, conversas de Serralves, da Swiss Garden, o restauro de uma joia da Regência, com Corinne Price, e moderação de Ricardo Bravo, o coordenador de serviço de manutenção do Parque de Serralves. Muito obrigada a todos pela, pela persistência e pela, e pela assistência. y un resto de buenas noches esteban muchas gracias una vez más y muchas gracias y nos vemos seguro en bueno. breve ¿no? buenas noches muchas gracias